Bienvenidos una vez más a XCOM. Hoy vengo a traer la primera misioncilla, que sería. Aún estamos en, por así decirlo, en el tutorial. Así que no me dejan tocar muchas cosas, pero bueno, vamos a ver esto un poquitín primero. Ay, 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 ¿cómo que no se autoriza? Echelon. ¿Qué es eso? Han rastreado el dispositivo hasta un convoy de Adven cercano y tratan de hacerse con él. Si recuperamos este convertidor, quizá logremos poner en marcha este lugar y darles a los alienígenas una guerra de verdad para variar. Ahí está. Un pelotón está listo para salir a su señal, comandante. Bueno, pues vamos para allá. Ay, a ver, aquí están los personajes. Ahí está. Vale, como es el tutorial, me obligan a jugar con los muñecos, ¿no? Ay, pues. Bueno, estos son los que tenemos, la chica esta que ya estaba antes. Y estos son totías. Ah, pues para allá. O sea, para la guerra. Bueno, totías o el calvo de la izquierda es un tío. Es un andrógino ya para empezar. Vale, se nota que estamos en el futuro. A ver, vamos a ver dónde nos vamos a pegar de tiros. No lo mata, no hay tío. Bueno, el juego está leyendo algunos comentarios de gente. Uy, que lo he dicho y tal, está viendo. Y la gente se queja un poco de que el rendimiento es un poco el culo en algunas partes. Yo, por ejemplo, envié una gráfica nueva y aquí, bueno, va un poquito bajado de FPS, pero bueno, ahí se me la suda. Aunque han dicho que van a sacar un parche ya para solucionarlo. Ahí está esta nave, ¿veis? Sí que hay algún vídeo que básico. Bueno, ahí vamos. Ah, otra cosilla, aquí ahora lo que es la creación de personajes, ahora puedes crear una biografía y puedes ponerte. Que hablen. Pero parece que ha recibido daños durante el combate. Vaya hombre. Los datos de energía están por las nubes. Creo que va a ensayar dentro de poco. ¿Y al muñeco esto se la suda o qué? Bueno. ¿Qué era por biografía, país y alguno de vosotros sí que sé más o menos de qué país sois? Entonces os pondré el país de qué tal y otros que iréis saliendo, pues sí, así me decís, ah, este país. También me traeré alguna biografía así graciosa. Como ha hecho aquí mi colega Glebra. Que se las ha currado un montón. Vale, vamos a hacer ahora corriendo porque hasta que no vea la zona esa rara no me voy a asustar. Maricruz Hernández. Jane Kelly. A ver. Vamos para allá. La Cataritas. Mira, arriba a la derecha tengo 8 turnos para llegar. 8 turnos. Vamos a ir por aquí. Mira, aquí hay alienígenas. Los oficiales de Advent parecen ser más capaces que los de a pie. Ahí. Confirmar. Comandante, tenemos una oportunidad de infligir mucho daño. Antes de entrar en combate, asegurémonos de que sacamos el máximo partido de nuestra ventaja. Siempre, sí, claro, si sí, esa es la idea, pero. Ahí hay dos. Y por aquí había dos, ¿no? Vale, bueno, pues por si acaso, como este lo va a disparar un principio. Órdenes confirmadas en marcha. Y este de aquí lo voy a dejar abrirlo. A ver, veamos si me deja abrir. Porque ahí dentro parece que hay como los. Vale, a ver. Vamos a venir hasta aquí. Ponte también en guardia. Y el otro toca algo, pero no sé lo que he hecho. Lo vivo, me quedo en el sitio sin querer. Entrar dentro y hay como
estoy en marcha. No, estoy haciendo gilipollas aquí. Bueno, ya miraré por qué no me deja abrir esa puerta. Porque esto me parece a mí. Parece a mí el gas ese, mostaza cambiante. Vale, tú entra aquí. ¿Dónde está? Vale, pues prepárate para tener un tiro. Confirmado. Tú igual, prepárate para el tiro. Tampoco perder aquí mucho tiempo. Tengo 8 turnos. Vale, ¿va a entrar un carrango o qué? Vale, ponte este aquí. Tú mueves este aquí. Entendido, en movimiento. Tú mueves este aquí. Está aquí. Vale, ahí está el cacharro. Vale. Puede piratear los protocolos de seguridad. 5 turnos, vale. Yo creo que sobra para allá. Shell está cargando el parche. Explorando. Y tú hasta aquí. Digo yo que ahora debería de pillarles por sorpresa. Digo yo. Estoy vigilando. Oro. Bueno, tú ya creo que ya los ves, ¿no? Claro que nos han encontrado, hijo mío. Pero dispara que estás en alerta. Toma, tiro. Toma ahí, fuego cruzado, uno menos. Blanco neutralizado. Hay más. Veo tropas de Advent. Mira qué chulos que van. Bueno, pues hay uno que se va a llevar un catarazo, que es este aquí. Los comandos están especialmente equipados para el combate cuerpo a cuerpo. En la situación adecuada, pueden ser muy eficaces. A ver, ¿cómo le meto un catarazo sin quedarme vendido delante de los otros? A ver, pues ponte. No, aquí no puedo venir. A ver, pasamos el primero a los otros. Vale, tienes a este. Y ya está, ¿no? Vale. Y de aquí tenemos a estos dos. Ponte aquí. No me fío mucho. Me podría ir, pero un guardabarros no es que me parezca a mí. El arma definitiva de combate. Voy a poner. Es que es tontería ponerla en peligro para nada. Ah, bueno, si puedo llegar hasta aquí. Allá voy. Se pilla cobertura. Catarazo. Corte. ¡Pam! Ahí está la mierda. A la mierda. Ese tiro un 25%. Por si se mueve. Queda 4 turnos, voy sobrado. Uy, me ha marcado, ¿qué es eso? Eso es nuevo. Uy, mal. No sé lo que me ha quitado porque ni sale de lo este que me ha dado. Eso es. Vamos, mexicana. Pa. Oh, uno muerto. Tranquilo. Estabilizamos el convertidor. Creo que nadie volverá a casa hoy.
Vale, le quedan 2 puntos de vida, le quedan. 29%, vale. No dispares todavía. Vamos a sacarlo de ahí. Voy hacia ese lugar. Ah, por allá. Aunque bueno, es parecido con los sectoides que encontramos durante la invasión. Su estructura genética ahora incluye ADN humano. Son más fuertes que nunca y poseen un potencial mayor. Voy a cargarme a este. Eso es. Ahí está. Ya me queda poca munición. Ya sé que te queda poca munición, pero ¿qué lo vamos a hacer? Allá voy. A ver, tú qué puedes hacer desde aquí. 27% para darle. Todo cubierto. Y con esta me quedan 2 de vida. Vale, vamos. Ah, he fallado, qué putada. Que encima está marcada. Tiro desviado. Pues me la juego. Eso es, así sí. Chico, trabaja mis chicas, muy bien. Veámoslo más de cerca. Puedo conseguir acceso. Bueno, vienen los bichos estos. Bueno, ya empezamos con la piedra psíquica. Vale, pánico. Me quedan 3 turnitos para esto. ¿A dónde vas? Míralo, campeón. Lele, se va a llevar una granada, pero vamos, flipante. Uf, no sé, aquí ha disparado. ¡Ah! Me ha disparado la del fondo, mi cabrón. Ahí tengo un pánico. Esto no está en pánico, pero a ver si pongo este. A ver, veamos. Maricus, tú pilla cobertura. Coge, a ver si me te he hecho. Coges esta granadita. Y como quien no quiere la cosa, se te va a caer aquí. Agachad la cabeza. Hala, estás por culo. Y tú, a ver qué hacemos contigo. Porque tú estás en la mierda. Y solo me quedan 3 muñecos. Voy. A tú ven para acá. ¡No! ¿Se ha muerto o está herida? Dime que está herida. Pues no lo sé si está muerta. Yo creo que se ha muerto. Joder, qué rabia. Pues mira, corre hasta aquí. ¡Oh, qué rabia! ¿Qué ha pasado? ¡Uy, buena mierda, camión! A ver, tú, por culo que me va a dar este con los poderes psíquicos. Vale, sí, está muerto. Qué muerte más estúpida, por Dios. Los alienígenas han encontrado la forma de sus mentes. Vale, fallado. Por los pelos. Vale, ¿dónde va a ser tonto pollas también? Y me queda un turno para esto, ¿no? Ah, me queda un turno para coger lo que hay ahí. Bueno, se me da igual. ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado pillado.
Ah, se ha muerto alguien porque ha explotado algo ahí. Comandante, el convertidor se acerca al punto crítico. Está a punto de estallar. Pero si ya tengo la misión casi pasada, sí. Me queda nadie, se han puesto los otros dos. Bien. Tú vete ahí. Y apaga el cacharro ese. A los técnicos les encantará. Vale, ahora hackeamos esto, piratear. Intentando conexión. Vamos ahí. Dije de recompensa, el atributo de este soldado aumenta probablemente tal, sí. Recupera una pista sobre una instalación alienígena. Pues no. Esto. Oh, no me fastidie. Se ha quedado dos rayitas. Y hubiésemos conseguido mejor atributo. Vale, pues este ya está aquí. Disparar más 70%, vamos a ver. Ya está. Joder, qué lástima que se haya muerto el otro ahí. Qué rabia. Uno menos. ¿Queda alguien más o qué? Conseguido. Good job. Oye, bueno, pues hemos conseguido pasar la misión. Se nos ha muerto un tío. Nuevo récord: 60% de porcentaje de éxito. 3,11, 0,63. Bueno, está mal. Y vale, a partir de ahora voy a modificar todos los muñecos. Ahora les iré poniendo ahí estadísticas y demás. Así que digo, a partir de ahora os iré poniendo a vosotros. Y ya veremos cómo sale la cosa. Vamos a ver si esto acaba. Quiero dejar de grabar en la base. Ahí se ha rayado. Ahí está, bajando mi nave. Buah, qué lástima, Si es que nada tiene que arriba para adelante. Y llegan ahí hechos polvo. ¡Pumba! No se aguantan el pie, como. Vale, vamos a ver ascender a este. Vale, este que es. Vale, este granadero. Si quieres saber si es un tío o una tía. Vale, no estará nada, continuar. Vamos a ver el siguiente. ¿Cómo era el robot? Vale, continuar y por último la mexicana francotiradora. Como su nombre indica, nuestros tiradores precisos atacan objetivos enemigos con precisión milimétrica a distancias extremas. También están entrenados en el tiro con pistola para las ocasiones. Vale, pues ya cambiará. Creo que alguien me había dicho ya hace tiempo que quería ser francotiradora, así que lo pondré. Bueno, vamos a continuar, esto es lo que hemos conseguido. A ver este vídeo. Y después de este vídeo lo dejo. Anda aquí. Vamos, llevémoslo dentro. Qué poca sangre tiene. Ahora, a empujar para allá. Y bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo capitulillo. Puede que de esto haga stream, puede que haga stream seguramente. Así que ya veréis, el sábado ya os comentaré. Se lo haré por la tarde de la española seguramente. Y nada más, que espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.